¿Qué te ocurre? Tan mal aspecto tengo. Horrible. ¿No estarás siguiendo una dieta de adelgazamiento? No. ¿Entonces qué es? ¿Te ha visto algún médico? Es mejor que te lo diga. Estoy embarazada. Oh, pero eso es absurdo. Las embarazadas aumentan de peso, no lo pierden. Es que no duermo bien. Tengo como una tirantez que me produce dolor. Pero no es nada serio. Bien. Enhorabuena. Debes de estar contenta. Sí, lo estoy. Lo estamos los dos. ¿Quién es tu ginecólogo? A.B. Saperstein. Ah, atendió a mi hija en sus dos alumbramientos. Es uno de los mejores de la ciudad. ¿Cuándo te ha visitado? Ayer. ¿Y qué? Dijo que es una cosa bastante corriente. ¿Cuánto peso has perdido? Quizá un kilo y medio. Ah, tonterías, has perdido mucho más. Es normal perder un poco al principio. Muy pronto aumentaré. Bien. Hemos de suponer que el doctor Saperstein sabe lo que dice. Debe de saberlo, a juzgar por lo que cobra. Nos hace un precio especial. Nuestros vecinos son muy amigos suyos. ¿Ah, sí? Abriré yo. No, no, siéntate. Si me muevo, me duele menos. Oh, precisamente estaba hablando de usted. Favorablemente, supongo. ¿Necesita usted algo de la calle? No, gracias de todos modos. ¿No ha llegado Guy todavía? No, no volverá hasta las 6. Oh. Oh, está aquí un amigo nuestro. ¿Le gustaría conocerlo? La verdad es que no quisiera interrumpir. Nada de eso. Pase, por favor. Hutch, te presento a Roman Castevet, Edward Hutchins. Mucho gusto. El gusto es mío, señor. Estaba diciéndole a Hutch que ustedes me recomendaron al doctor Saperstein. Ah, así que ya sabe la buena noticia, ¿verdad? Sí, así es. Bien, hemos de procurar que descanse mucho. Me ha alarmado un poco su aspecto. Bueno, ha perdido un poco de peso, pero eso en los primeros meses es normal. Después ya engordará y probablemente demasiado. Sí, seguro. Por favor, siéntense. La señora Castevet me prepara cada día una bebida vitamínica con hierbas que ella misma cultiva. Sí, de acuerdo con las instrucciones del doctor Saperstein, claro. El doctor desconfía de las píldoras vitamínicas preparadas comercialmente. Oh, ¿de veras? Sin duda alguna están elaboradas con toda clase de garantías. Sí, eso es cierto, pero pueden permanecer meses en una farmacia cualquiera y perder así buena parte de su eficacia original. Tiene razón. Me gusta la idea de tomarlo todo fresco y natural. Seguro que las madres en estado masticaban raíz de tanis mucho antes de conocerse las píldoras vitamínicas. ¿Raíz de tanis? Sí, es una de las hierbas que ponen la bebida. ¿Se considera hierba una raíz? ¿No se tratará de anís o raíz de lirio? De tanis. Mírala. Y da buena suerte. Ah. Pero no parece una raíz. Más bien parece moho o un hongo de una rara especie. ¿Se conoce por algún otro nombre? No, que yo sepa, no. Tanis, lo buscaré esta noche en mi enciclopedia. ¿Qué recipiente más bonito? ¿Es algún amuleto? Me lo dieron los señores Castevet. Usted y su esposa parecen mimar a Rosmarie más que si fueran sus propios padres, ¿eh? No, es que la apreciamos mucho y a Guy también. Tendrán que perdonarme, he de irme. Mi esposa me está esperando. Ha sido un placer conocerle. No se moleste, Rosmarie. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. He visto que tiene las orejas agujereadas. Orejas agujereadas y ojos que agujerean. ¿Cómo es ella? Entrometida, simpática. Guy se ha hecho muy amigo de ellos. Creo que se han convertido en una especie de padres para él. ¿Y tú? No lo sé. A veces resultan demasiado amistosos y serviciales. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué tal, Hutch? ¿Cómo estás? Tú eres la sorpresa. ¿Qué ha pasado? Que han parado para corregir el guión. No te muevas, siéntate. ¿Quieres un poco de café? Sí, gracias. Botín. Bueno, enhorabuena a ti también. Gracias, te lo he dicho ya, ¿eh? ¿Para cuándo lo esperáis? A finales de junio. ¿Sabes que el doctor Saperstein trajo al mundo a los dos nietos de Hutch? ¿Ah, sí? He conocido a tu vecino, Roman Castevet. Ah, ¿de veras? Es simpático, ¿no? ¿Te has fijado que tiene las orejas agujereadas? No bromeas. No bromeo, es cierto. Siento que no nos hayamos visto más últimamente, sí. Pero como yo estoy tan ocupado y Ro está así, no visitamos a nadie. Quizá podamos cenar pronto juntos. ¿Ya te vas? Gracias por el café, querida. Gracias a ti por haber venido, Hutch.